Buenas noches, ¿cómo andamos? Hoy 30, estamos en directo. ¿Cómo anda todo el mundo? Estamos con la fiesta en vivo, qué plomo, pero le vamos a poner onda. Tenemos mucho por delante en la noche de hoy. Me estoy acomodando, estoy con un calor tremendo. Hay una cosa que estaba mirando, también mirando la casa en vivo, ¿no? Dios mío, muté en el micrófono de Rosina, por el amor de Dios se los pido. Es insoportable esta chica como grita, grita, no canta, grita. Encima le han dejado el micrófono abierto a ella sola y toda la casa no la podéis escuchar porque la han muteado. Me tengo que cortar un poquito el pelo. Han dejado habilitado el mic de ella y parece que en la fiesta está ella nomás. Dios mío, cálmenla un poco. Cálmenla porque está... Dios, me satura, es mucho. A Camila Latancio, que le mandamos un beso, el año pasado la destrozaron por menos. A Camila Latancio, el año pasado, la trataron de todo, de loca, de esquizofrénica. Y a Rosina no veo que nadie diga nada. Dios mío, está insoportable esa chica. Párela un poco, ¿qué le dan de comer? ¿Qué le dan de tomar? Vamos a ver un poquito de la fiesta. Porque está la fiesta, pero está muy tranquila, está muy aburrido. ¿Saben qué? Estaba mirando recién imágenes de las fiestas, en Gran Hermano Brasil. Dios mío, lo que es la diferencia entre una cosa y la otra. A ver, lo de Rosy, vamos a ver lo de Rosina. Recién se estaban dando besos los chicos. Se estaban dando un poquito de besos. Ya veo que ahora empiezan todos los fanáticos de Rosina. Dios mío, porque sabemos que Rosina salió primera en la placa positiva, ¿sí? Así que algo de gente tiene. Rosina tiene todo un país apoyándola, siendo la representante también junto a Nicolás, junto a Bauti, perdón, del Uruguay, ¿no? En la fiesta me cansó, no puede ser. O sea que muteenle el micrófono. Yo no digo que no haga nada, pero bájenle el micrófono porque es muy saturador escucharla a ella gritar media hora sola, porque parece que está sola. Es irritable, pobre Rosina. Bueno, por favor, apáguenle el micrófono ya. Solo está bailando. Me cansó. Puse la fiesta en media hora y me cansó, nada más. No dije nada. Dije que le muteen el mic, como hicieron con todos. Hay participantes que están haciendo lo mismo que ella, pero tienen el micrófono apagado. Entonces lo único que se escucha es el mic de ella. Ese es el problema. No es que necesito que la muteen. Es muy irritante escuchar a Rosina. Mientras tanto, están Licha y Furia sentados charlando, que no sé de qué, porque no me muestran nada. Quisiera saber de qué están hablando, ¿no? Porque... ¿para qué hay 14 personas y enfocan solamente a Rosina? Acá es lo que poníamos. ¿Por qué el único micrófono habilitado es el de Rosina? Porque no se dejaba de disfrutar la fiesta para todos. Porque estaban hablando Sabrina y Lucía. Estaban hablando otros chicos. Y no se podía escuchar nada. Porque lamentablemente le dejaron el micrófono abierto a ella. No sé si fue un error o qué. Pero era muy cansador. Yo miré la media hora que terminó el programa impresentable que hace Funes Ugarte el viernes. Hoy puse desde las 12 hasta 2 y media a ver qué estaba pasando para decírselos a ustedes. Y no pude escuchar nada porque estaba Rosina hablando sola. Me encanta que cante, es la única que está haciendo algo. Una cosa no quita la otra. No es contra Rosy, es contra la producción que ha puesto el micrófono de ella sola. No he escuchado nada del resto porque no pude escuchar nada, como todos, ¿no? Rosina se ha dado una vuelta a carnero, ha hecho una cosa, baila, canta, grita, esto y lo otro, pero no es problema de ella. El tema es que no habilitan los otros mic para que ella baje un poco su voz y yo pueda escuchar el resto. Ese es el tema, no es contra Rosy. Yo estaba mirando esto, miren esto. Miren esto, la diferencia entre una cosa y la otra. Estaban mirando las fiestas de Gran Hermano Brasil y yo digo, acá estaban poniendo unas tiritas de tela, claro, porque la fiesta supuestamente es fiesta de Hawái, era, no sé, fiesta algo así era. Entonces pusieron colores negro, amarillo y rojo, pero las fiestas de Gran Hermano Brasil, chicos, es una vergüenza. Pónganle un poquito más de voluntad. Pónganle un poquito más de onda. Mirá lo que es. Tienen un dron, chicos. Tienen un dron adentro del estudio. Es Gran Hermano Brasil. Y estamos cruzando unas cataratas nomás. No,
no hay mucha diferencia. Sí, hay plata, que acá no hay. Necesito que armen algo así, chicos. No es mucha complicación. Tienen un Zoom de no sé cuántos metros cuadrados. ¿Por qué arman las fiestas en un sucucho de 2x2 donde no se aprecia absolutamente nada? Miren lo que es esto. La entrada triunfal. Lo que son todos bailando con un mega estudio. Fuegos artificiales, cantantes en vivo. Pero cientos y cientos de metros cuadrados. Y acá los tienen amontonados en un sucucho que debe haber un olor a traste. No hay plata. Miren lo que es esto. Fuegos artificiales, bandas en vivo. Es un estudio de, no sé, es un tinglado de no sé cuántos metros. Mirá lo que es esto. Esta es la fiesta, ¿eh? Esto es ahora. Arrancó hace un ratito la fiesta de Gran Hermano Brasil. Esto es ahora la fiesta con canciones en directo, cantantes en vivo, fuegos artificiales, efectos de sonido, efectos de video, pantallas gigantes, pantallas LED, invitados especiales, temáticas, pero que tienen, está bien, pero bueno, yo lo pongo la fiesta ahora y dale, un poquito, quiero ver, es un show de televisión, pobres chicos, hacen lo que pueden también ellos, porque si no tienen estímulos, poco pueden hacer. Vamos a ver los besos. Sabrina cumplió su promesa. Ya les voy a contar todo. Vamos a hablar de sanción o no. Sanción sí, sanción no. Furia sancionada. Habló Santiago del Moro. Habló el conductor. Después de lo que pasó ayer diciendo a mí no se me faltan respeto. Habló Santiago y vamos a ver ahora qué va a pasar el domingo con Furia. Le van a sacar, le van a sacar el poder de salvación al chino. Vuelve Furia Placa, cuando lo comunican, hay gala especial mañana. Ya vamos con eso, en unos segundos nada más. Vamos a ver mientras lo que pasa en la fiesta. Sabrina cumplió su promesa. Acuérdense que todos vienen con una seguidilla de cumplir estas promesas impuestas por la producción para provocar un poquito en el ¿cómo es? En la casa, ¿no? En el público. Y la promesa, miren la promesa, se la jugó Sabrina como si le costara. La promesa de Sabrina era darle un beso en la fiesta a Rosina. Y se lo dio, chico. Tampoco es que tenía que ir arrodillada caminando a Luján, tipo. Tampoco es que, wow. No, un besito, chico. No me metan en terrenos turbios. Pero ese desafío, chico, no. Pero bueno, lo cumplió. Me encanta porque algo están haciendo. Sabrina cumplió con su promesa, perdón, de besarse con Rosina en la fiesta de la casa en este momento. Que me voy a poner los auriculares. A ver, porque si no, qué quilombo de cable hay acá. A ver. Vamos a ver. Hubo muchos besos, ¿eh? Muchos besos hace minutos. A ver. A ver, acá me va a saltar el copyright de una... Ahí viene. A ver, ahí viene. Me va a saltar el copyright con la música. Me va a saltar el copyright con la música de una forma hermosa. A ver. Ahí va. A ver. Rosina en cara, hija. A ver, vamos. Mirá. Está como pasada de rosca, Rosina. Párenla. Apáguenla. Si tiene algún botón, búsquenle el botón y apáguenla. Ahí va. Ahí está. Muy bien. Así me gustaba el besito. Ay, no compartí en directo. Me reolvidé. No compartí el vivo. Acá estoy con las cuatro cámaras en vivo, ¿eh? Estoy con las cuatro cámaras en vivo para ver cualquier cosa. Ahora tengo la cámara allá arriba enfocando a ver todo lo que pasa en la casa. Cuando ya termine la fiesta, vamos a ver qué onda, qué está pasando. Porque necesito quilombo, chicos. Quiero quilombo, quiero que Furia active, quiero que el Manzana active, quiero que se peleen, quiero cosas. Porque la fiesta, si la fiesta son dos besos locos, chicos, la verdad... Dejan mucho que desear, participantes, hagan algo. En vivo y en directo, desde Twitter, estamos ahí compartiendo todo. Hashtag Gran Hermano en resumen, ahí estamos tuiteando. Que la gente se sume de a poquito al directo, gracias a todos. A ver, besitos a ustedes, no, besitos, sí, también, no, pero besos acá en la fiesta. Ahí van. Apa, pero Rosina, estás con hambre, Rosy. Mirá vos, Rosina, mirá, la una, las dos. A ver, Rosina. Chupe, vamos, chupe, que es trabajo. A ver. Mirá. A Rosina, pero le daba lengua a Rosina, ¿eh? Vamos, Rosina, vieja nomás. Vamos, Rosina, así me gusta. Mirá. ¡Epa! ¡Pikachu! A ver. Dale.
Pero Rosina tiene hambre, parece, chicos, y no hay comida. Estamos aquí a viernes, no hay mucha comida. Se están comiendo lo que no puede, lo que no es comestible. No están comiendo lo que no es comestible. Dale, campeón. Dale, campeón. Mirá, Rosina. Festejan, chicos. Ay, qué virgos que son. Por un beso, Dios mío, festejan así. Lo que pasa es, claro, porque son tan, tan inocentes cuando se enteren que andaban a los dedos sueltos. A ver, Sabrina y Alan, ahí se descomponen todo. Porque si por un piquito saltan así y dicen, dale campeón, cuando se enteren que Alan y Sabrina estaban a los dedos limpios, agarrate ahí. Agarrate. Ahí agarrate. Para que no es solamente este, hay varios. Beso entre Sabrina y Lucho. Ah, Sabrina estaba con hambre bastante. A ver. Beso entre Sabrina y entre Luchi ahora. A ver. No, no, pero esto no fue. Esto no fue un beso. Un beso. Pero no, un beso mejor. No, esto. Ah, eso fue nomás. ¿Eso fue nomás? ¿Ese fue? Nah, pero muy cortito. Ese, ahí. Ahí, ahí. Bueno, ponele, no, pero comparado con el de Rossi. En el de Rossi sí fue. Un beso. Ahí está. Ah, bueno. Fue como un doble piquito porque el otro quedó corto, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí. Ahí está el besito. Ahí va. Ahí va, muy bien. Uno, dos. Ahí. ¡Ay! Lo quiero parar. Pará. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! Ah, mirá cómo le agarra la boca. Mirá, ahí. Ahí lo freno. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Gracias! Muy bien. Muy bien. Che, besan mucho mejor las chicas acá que los chicos. Los chicos son muy lentejas. Creo que el único beso. No, ni siquiera beso. Creo que se han chapado más las chicas que los chicos. Creo que Furia ha dado más besos en la casa que los propios chicos. Creo que Sabrina, Furia y alguna que otra chica más, Rosy, han dado los besos en mayor cantidad. Los chicos están muy tranquilos. Lo que pasa es, ¿saben qué? Y esto es un problema de casting. Volvemos a lo mismo. Es culpa de la producción que puso gente en pareja. Si están todos casados, salvo que te llames Sabrina y que tengas un OnlyFans, no vas a cagar a tu pareja por estar en un ¿cómo es? En un juego así. Respetan a su pareja, ¿viste? Entonces tenés que poner, lamentablemente, gente que esté soltera para que hagan algo. Porque acuérdense que el año pasado, a la tercera semana, ya Daniela y Tiago ya se habían embarazado, ya el Conejo y Cote ya se habían separado y reconciliado 45 veces, ya estaban shippeando a Marcos y Julieta, y eran la tercera semana ya. Acá es imposible porque están todos casados. Es imposible. Lamentablemente es un quilombo de producción. Beso entre Rosy y Sabrina. ¿Lo volvemos a repetir? Ahí está. Ahí va. Ahí va. Perfecto. El beso. Entonces, ahí va. Entonces, este lo vimos. ¿Pasó algo más? No, bueno, lo de Rosy, pobre. Vamos a ver un poco la casa en vivo, a ver qué está pasando. ¿La fiesta terminó? Sigue la fiesta. Estamos en directo. 12 menos cuarto. Repito, la temática fue Hawái, están con una fiesta reggae, sigue Rosina en cámara, siempre Rosy pobre la enfocan estando en cámara siempre. Acá está la casa en vivo, para que vean un poco la deco, son 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, son 14 globos al estilo los que vos ves tipo oriental cuando vas al chino a comprar, que están puestos ahí en la puerta llenos de polvo. Bueno, son un pack de 14 globos decorativos de cartón. Son gigantografías, medias de Hawái con los colores, como siempre dijimos. Verde, amarillo, negro, rojo. Con una temática de los mismos colores y con música que no tiene nada que ver con la temática en sí. Así que, y con los mismos siempre las tiritas de tela que nada tienen que ver con la fiesta y nada más. No hay plata. Y así estamos, hacen lo que pueden los chicos. Ahora han frenado todos de bailar, no han bailado nada ahora.
están parados y hablando. Lo que pasa es que no podemos escuchar lo que hablan porque no habilitan los micrófonos. El único micrófono que está habilitado es en de Rossi, pobre. Y se escucha todo lo que ella está diciendo, ¿no? No es culpa de Rossi, es culpa de que no me habilitan los otros mics. Mientras tanto, en las otras cámaras está, bueno, sin nada, ¿ven? Está el patio y no hay nada. Así que está ahí la casa en vivo. Nosotros seguimos. Vamos a ver todo lo que pasó en la casa, que pasó mucho el día de hoy. Y todo tiene que ver con las repercusiones de la salvación del Chino a Furia. Y vamos a ver cómo arranca la campaña en la casa para desestabilizar a Furia y para que prácticamente se vaya de la casa. Y acuérdense que tenemos la palabra de Santiago del Moro sobre la decisión que va a tomar Gran Hermano acerca de la falta de respeto que hizo Furia ayer en el directo al sobrepasarse cuando él hablaba ante los gritos, los insultos, las puteadas, cuando él le hablaba al líder, cuando él estaba hablando en vivo en el programa y Furia empezó a los gritos y a putear a todo el mundo. Vamos a ver qué va a pasar con Furia a partir de este fin de semana, si hay sanción o si no hay sanción. Vamos.